Nuestros dos clanes volverán a entrar en guerra. Uf, decisión chunga. Aquí está el zorro. Cara al chico, pero si la tengo tapada. Por fin le pongo cara, dice. ¿Del espacio dónde? Según dice, reside el gran chino. Sí, de mí. Me tienen que dar fe. Lo que define a un buen jerarca no es el tiempo que lleva en el cargo, sino un espíritu indomable. Estoy deseando verlo capturar un Pokémon con esas extrañas bolas que usa los del equipo Galaxy. El equipo Galaxy no utiliza las Pokéballs con el fin de dominar a los Pokémon, sino dominar el mundo, sino para facilitar nuestra convivencia con ellos. El equipo Galaxy se supone que era bueno al principio, lo que pasa es que después el título cayó en malas manos, vamos. Ya depende del líder quien lo... Hay quien no terminan de fiarse de ti, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Si quieres ganarte la confianza y el respeto de los demás, debes demostrarles que lo valgo. Es que lo valgo, o sea, lo valgo. La furia del señor de los bosques. Encomienda. Bien hecho. Esta es buena. El señor de los bosques desciende directamente de uno de los Pokémon que fueron bendecidos por la gracia del gran Sino. Que sea así, la llegada del equipo Galaxy. ¿Me has oído? Oh, madre mía, ahí viene la María. A mi despacho, hablamos de tu... Selene, digo, Selene. Tienes que tener algo escondido aquí, yo lo sé. ¿Salir? Hostia. O sea, es que curiosamente, aunque tú explores... Tío, que yo no veo ningún cofre por ningún lado. No tiene ningún sentido, tío. Si ahora vengo por tú, no te preocupes que yo vengo. Vuelvo. Yo vuelvo, ¿eh? Por supuesto. Todo pixelado, ¿eh? No está todo muy nítido. O sea, es que se ahorran datos así, normal. Estamos metiendo un juego largo en un en cartucho, ¿sabes? Largo. Ay, mi madre. Dos perlas. Bajarle el jugo. A lo que iba. Este tío viene personalmente a comerme la cabeza detrás de la otra, ¿sabes?
ninguno de nosotros es lo bastante fuerte como para hacer frente a un Pokémon tan poderoso. Ya veremos. Nos vamos. El tiempo es oro, me llevo aquí como 3 horas y no he hecho nada. Para la gente que me ve en YouTube, hago los directos en Twitch. Recordad, esto es la mitad del vídeo ya, de vídeos que voy a subir al canal, de 30 minutos aproximadamente, no más. Si se me pasa, pues más de 40 minutos no. Los directos van a durar muchísimo más, pero los vídeos dedicados a, como veis en pantalla, tengo mi móvil de Pokémóvil, lo llamo así. Ok, y tenemos el sorteo Shiny solamente si consigo afiliado. Pero para conseguir el Mew Shiny, por lo menos para que yo lo sortee, cosa que seguramente para 2023 ya estará, tengo que ser afiliado y ser activo. O sea, decir, estar siguiéndome y comentar. Si yo no veo que comente y de repente veo que sortee, pues, participo. Yo no te conozco de nada, tú fuera. Por lo menos ese Pokémon que le tengo mucho cariño, tiene que ser con gente que realmente esté apoyándome y esté activo en Twitch. O que conozca, pero bueno, da igual. Si no hablas, lo siento mucho, es lo que hay. Así que vamos a entrar. Tengo mi equipo, esto no he hecho nada. Básicamente estoy haciendo las misiones secundarias, localizándolas, y hay una en concreto que dejamos a media. En el directo anterior me pegué 2 horas buscándola. 2 horas, de verdad, una eternidad. Habíamos puesto también el tema del Pokémon On y explicado cómo va el tema del Pokémon On, no en la consola, sino en la aplicación de móvil, que viene muchísimo mejor que el de consola, tiene otras funciones. Y habíamos puesto 10 Pokémon que yo tenía repetidos para cambiarlos con gente del resto del mundo. Ahora sí que vamos a entrar. Eso tarda una hora, nada más. El intercambio es una hora justo. A la hora puedes volver otra vez a cambiar. Esto es si pagas 5 euros, 5 euros por 3 meses. ¿Vale? Son 3 meses. ¿Vale? 5 euros, 3 meses. No uno como dicen otros gilipollas, pero 3 meses. ¿Vale? Y tiene un montón de cosas. Además, vamos a ir ya para allá. Intercambio, le doy. Y veis que acaba de aparecerme ahí. Por cierto, es en directo. No me invento nada. En directo. Mira. Entonces, nada, tengo estas Pokémon ahí. De los 10 Pokémon que acabo de intercambiar, me han llegado otros 10. No lo sé, puede ser que sea de los repetidos o alguno que yo no tenga y lo pueda añadir. Ahora sí, claro, esto como cuando vas a la tienda y compras los cromos Panini. Que te pueden salir repetidos. Es que es lo que hay. Venga, vamos a darle. ¿Por qué no me respondes? Ahora sí. Los de la izquierda son los que yo he dado y los de la derecha son los que me aparecen. Vale, los primeros son de Alola, los tengo todos, en verdad. Qué mierda. Bueno, pues nada, lo que hago es que todos los que me acaban de dar, no los voy a reenviar, pero casi, ¿vale? Y vamos allá. Vamos a empezar, y ahora sí que sí. Vamos a por la misión, el episodio 5, es decir. La misión, que de hecho tiene una peculiaridad en comparación con muchas otras, pero hay misiones que no aparecen en el mapa. Sabemos que las misiones secundarias aparecen con este icono tan famoso. Aquí que tengo enfrente, a 49 metros, no sé si me podéis escuchar, voy a acercar un poquito más el micro, por si acaso. A 49 metros tengo a ese de la tienda, y ese me da una misión. Por tanto, si ves también en el mapa, vemos que efectivamente tenemos 2 misiones. 2 dentro del edificio de la sede de Galaxia, y otro aquí enfrente. Pero no me marca... No es de episodio 5, o sea, de episodio 5 se le puede saltar. Y esto va a estar vigente en YouTube, en el canal, ¿vale? Así que vamos a darle a la ubicación. Quiero hacerlos todos en orden. Yo no voy a hacer el 17 o el 14 o el... No, no, después de este voy a por el 6 y así sucesivamente. Me niego rotundamente a hacer unas misiones en orden. Vamos a ir tranquilotes, ¿ok? Así que vamos allá.
¿Dónde está esa misión? Muy fácil. Una vez nos enfrentemos a nuestra compañera, o si has elegido a una tía, luchas contra el compañero. Una vez luchado con ella, esa misión ya está disponible. Lo único que hay que hacer para actualizar lo que es la ciudad es salir de ella y volver a entrar. Y ya está. Eso ya lo he hecho como mil veces y no es necesario hacerlo otra vez. Vamos a hablar con quien tiene la misión y no te lo indica. Y no te lo indica. ¿Vale? En la versión inglesa se llama Shaw. Y he tenido que buscar por internet en inglés porque ningún español me ha ofrecido la oportunidad de decir: tienes que hablar con este. Y es que encima te dicen otro nombre. No es ese. Así que, chiquito lío mental he tenido. De 2 horas buscando esta mierda de misión. Que no eran tan claros en español. Así que vamos allá. Lo tenemos justo al lado. O sea, ahora mismo lo estamos viendo. O sea, estamos viendo a quien tenemos que hablar. Es un desgraciado. Un desgraciado lo que es. Vale, ok. Antes que nada, quiero mandar un saludito. Que me lo han pedido. Y quiero mandar un saludito, ¿vale? A una niña y un niño. Ellos se llaman Samuel. Samuel Correa y Valeria, de Colombia. Un saludito que me lo ha pedido vuestra madre, que os quiere mucho. Ahora sí que sí, vamos al tema. Espero que disfrutéis del directo como yo de hacerlo. Ahora sí, vamos a hablar con ese que le he pasado mil veces por él, por al lado de él, y he dicho, no puedo creer. ¿En serio? Vale, se supone que este es Shaw, pero aquí se llama Penta, ¿vale? Eso lo habla con él y ya. A ver, Penta se llama, Penta, y el otro, Toño. Penta. Hablamos con Penta. Oye, ¿sabes qué hace falta para convertirse en un miembro espectacular del equipo Galaxy? La misión se llama así, ¿vale? Coraje, sabiduría. No creo que coraje, pero bueno, no, para nada, vaya. A ver si voy a fallar la misión, imagínate. Los primeros entrenadores. De niño, mira tú, qué desgraciado. Anda, dame 5. Ya está, ahí está. ¡Petición número 5! ¡No la ha dado! ¡Qué bueno! Activarla. Pues no lo vamos a perder. Venga. Aspirante a miembro del equipo Galaxy. Este va a ser un villano con toda la cara que tiene. Aspirante. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarle. ¿Qué? Ya las tengo. ¿Entregarle solo eso? ¿Entregarle Pokémon a Penta? No tienes cara, niño. Las 5 Pokémon de estas me las ha dado otra misión. En el mismo vídeo de media hora, lo que voy a hacer es subir la primera, que no la había completado en directos anteriores, y esta, ¿ok? Así que sería la 1 completa. Ya la pondría en la descripción y en la parte de arriba de comentarios. Y la número 5, completa. Ahora vamos a por la 6, que esa la deje pendiente. Por cierto, si os molesta lo del Pokémóvil, lo siento, es lo que hay. Completada, aspirante a miembro del equipo Galaxy. Por fin, lo que tardé 2 horas en buscarlo y aquí en 10 minutos, bueno, en menos, porque ya la tenía localizada. Muy bien. Ahora voy a mirar si tenemos la misión número 6 y la aprovechamos, la hacemos también. ¿Vale? Tengo un colega que me está viendo y ya que vio esto, ahora me deja tirado y se va. Está jugando al mismo tiempo. En vez de llamarme y hablar. Qué triste. Vale, misión número 6. La tengo. En peticiones. Sí. Promocionando el cebo de setas. Traca atrás. Ya la tengo activada y ya nos vamos. Pues la misión de cuidado. A ver qué nos cuenta ahora. No sé por qué me para. Si voy a salir igual. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo mío? Madre mía. En fin, vamos a dejar que se emocione un poco. Por tu bien, pero yo estoy de puta madre, en verdad. Estoy enamorado, pero no lo digo. Ok. ¿Y me vas a dar una misión? ¿Me vas a dar una misión? ¿Me vas a decir algo? ¿Quieres pelear conmigo? ¿Quieres que te reviente? ¿Qué ha pasado? Las superpociones existían desde la época de la Reconquista, ¿no? Está una 10, 100 PC. Perfecto, venga, para adelante. Como los de Alicante. Vale, sí. Hay que entregarle la seta, pero como no las he conseguido, pues no pasa nada. Vale, hablamos con él otra vez. Seta esponjosa. Hay que buscarla, ¿vale? Hay que saber dónde se encuentra. Mírala aquí. Seta esponjosa.
Una. Objeto de misión. Ya lo encontré. Se encuentra aquí en esta posición. Justo aquí. Y vuelve a aparecer en cuanto nos vayamos de la zona y volvamos a entrar. Siempre aparece una vez nos... vamos de ahí y volvemos a entrar. Como que se autocarga, ¿no? Vale, vámonos a... Y encima están... para rechupetearse. Dáselo a un amigo que tengo, que es alérgico a la seta. Para que veas cómo te lo cargas en si lo coma. Me gustó bastante. Por cierto, pilla. Tú que tienes ahí el juego ya en tus manos y estás jugando al mismo tiempo que yo. ¿Tienes la misión completada número 7? Esta no, la del modo historia, no, las peticiones. Yo no tengo la número 7, pero si quieres te digo cómo se consigue, si no la tienes. Para ello tenemos que ir a la ciudad principal. Movemos en orden. Yo voy a hacer el juego en orden, por eso lo voy a disfrutar, pero vamos, como nunca. Pero lo voy a hacer en orden. Si no la tengo, yo no voy a hacer ninguna misión hasta que no tenga completadas todas, ¿ok? Voy a ir en orden. Ya que me las enumeran, que es un juego bien raro que te enumeren las misiones y hay 93. Oye, yo... para adelante, ¿sabes? No... es lo que hay. Seguir investigando. Ya voy. Nos parece que hay niebla. Algo viene, tal, algo se acerca. Vale. Lo primero es lo primero. Vamos un momento aquí a la granja. La misión, si vamos al mapa ahora, de noche, os digo que de noche aparecen personajes que no aparecen de día. ¿Vale? Me imagino que también por la tarde puede ser que algo cambie. ¿Okay? Entonces, de momento no tenemos una misión... que digas tú, aquí, ¿no? En esta zona no vemos ninguna chica. Aquí no hay ninguna chica, ¿verdad? Vale. No hay ninguna chica por aquí. Vale, ok. Pues ahora vamos aquí a hablar con la chica esta, ¿vale? Que nos cuida los pokemitos. Y tenemos que haber capturado un Pokémon concreto para que esa misión aparezca. Y es este. ¿Vale? El Drifloon. Que este aparece en la primera zona, nada más salir de aquí, de noche. De noche aparece. No sé... si aparece siempre de noche o en determinado momento de la noche. Pero este, una vez lo tengamos, lo vamos a mover al equipo. Sé que es un Pokémon que no nos gusta, pero hay que ponerlo en el equipo. Voy a ponerlo por la... este que no me gusta nada. Vale, lo voy a poner en la primera plana para que, no sé, aparezca la misión más efectiva. No, son clases. Zonas de juego. Esta chica de día está aquí, es Sasha, pero de noche está en su casa. Y no puede entrar a su casa porque hay algo dentro. Seguramente la habéis visto, pero solo aparece su misión durante la noche en esta ciudad. Para que lo sepas. Aquí está. Vale, este es el cartel. A ver, estas misiones aparecen cuando pillas un determinado Pokémon aquí en el cartel. Vale, por eso cuando atrapas a Blueflu, esta es la misión número 7. Vale, este cartel de aquí es como avisos o pedidos. Pero solo aparecen si has capturado un cierto Pokémon. Número 7, activarla. Muy bien, ahora hay que hablar con la chica. Ahora sí aparece la chica. Tenemos otra, que es un buff, pero no, de momento como sé que no es la misión en concreto, ahora me lo marca ahí como tal vez, todavía está ahí. Pues nada, vamos a hacer la petición número 7. Allí está. Es ella, tiene que ser una chica de la guardia. Apareció y desapareció. ¿Solo aparece de noche o a media tarde? Muchas gracias por aceptar la petición del fantasmita este. Sin embargo, varios aldeanos afirman haber visto al Pokémon, así que no podemos ignorarlo. Vale, te ruego que vayas a comprobar si de veras hay un muchacho que se pasa las tardes jugando con un Drifloon. Vale, ve a la playa del árbol. パライエルソルテオドミューシャイニー、ティエンズ級イースターシグイエンド、
Ajeka Megavolt Weiser Activo para Consagai Afilia. Ya está. Gracias. Rotom por el aviso del mensaje. Muchísimas gracias. Es lo que hay. Vamos a ver. Ya es por la tarde, así que ahora vamos a ir a tiro hecho. Oh, siempre me equivoco. Míralo, míralo, míralo. Me lo marcó en el mapa, tío. Solo si estoy de tarde. De tarde. Yo sabía yo que algo era un poco inusual aquí. Madre mía. ¿Hay un tortazo o qué? ¿Por qué estás aquí? Héctor, agüita. Siempre me han llamado Héctor alguna que otra vez en YouTube, porque se piensan que Eka viene de Héctor. En fin. Se oye como un sonidito, no sé si tú te has dado cuenta o te has percatado. Pero ya. Vale, hay que ir allí. Rapidito. Y vamos a ver qué nos cuenta la chica. ¿Estará con el niño ya? No. Mira, hemos completado un par de misiones. ¿Has dado con algo interesante? Pues... se dio cuenta de que estaba en peligro. Polvo estelar, genial. Vamos a por el número 8. También disponible una vez terminemos la batalla contra nuestra compañera, ¿vale? En la zona de entrenamiento está disponible, pero para que eso se actualice hay que entrar y salir de la ciudad, ¿vale? Es la siguiente que hay en el letrero. Así que vamos a hacerlo, ya así nos quitamos cosas de encima. Polvo estelar. Genial, vamos a por el número 8. También disponible una vez terminemos la batalla contra nuestra compañera, ¿vale? En la zona de entrenamiento está disponible, pero para que eso se actualice hay que entrar y salir de la ciudad, ¿vale? Es la siguiente que hay en el letrero. Así que vamos a hacerlo, ya así nos quitamos cosas de encima. Tres traviesos. Activo. No hay más peticiones.
Vale, ok. Por el mapa. Vale, fue allí. Según tengo entendido, tuviste que atrapar tres Pokémon diferentes para pasar la prueba. Vale, sí, me acuerdo. Cuando aporta la mirada se colan, ¿no? Intrusos, ¿no? No, hay que buscar tres, ¿no? Seguro que el primero es fácil. Otro más. Buen trabajo. Que soy el puto amo. ¿Algún día acabará en esa casa? Voy al otro lado, eh. ¡Míralo! Yo lo había visto, pero pensé que era la sombra o algo de... ¿Ves? Yo había visto algo... No, pues no. No se ve, pero está ahí. Escondidito, tío. Yo lo iba a decir. Perfecto, ya está. Completada. Vaya por Dios. Bueno, después de esta misión será otro vídeo más, pero bueno, seguimos con el directo, un poquito. Vamos a seguir un poquito más, porque parece ser que... ¡Ay Dios, mi café! Todo directo y no me he tomado ni el café. Número 8 completado. Ha estado bien. Está guay lo de... Lo de las misiones en este juego, tío. Me gusta. Vale, la petición 8 completada.